Por lo que escuché durante el corte, durante la pausa, Ana Karina va a estar bastante encendida con sus opiniones. Pero bueno, vamos a establecer el tema de debate porque, a ver, el gobierno de China ha bloqueado a algunos influencers que, bueno, hacen contenido y muestran marcas de lujo en redes sociales, esto para prevenir problemas de salud mental, porque ellos consideran que mostrar este tipo de vida quizá inalcanzable para algunos puede generar depresión, puede generar tristeza al no llenar las expectativas de vivir esa vida. Y mira, te digo algo y quiero iniciar el debate hablando de la vida vacía. Fíjate que días atrás comentábamos sobre el síndrome de la vida vacía y esto da mucho o va mucho de la mano de las redes sociales y de cómo nosotros estamos tratando de ver este tipo de vida. Estamos tratando, o no estamos tratando, lo estamos haciendo a cada rato. Es decir, cada 6 segundos vemos por lo menos 10 reels donde nos salen personas que viajan, que van, que consumen, que compran. Y no poder llenar estas expectativas nosotros sí podría crear cierto tipo de problemas de salud mental. Les voy a decir algo con todo el amor y con todo el cariño del mundo. Si usted, a través de las redes sociales, ve viajes, ve lujo y se deprime por eso, su vida entra en un vacío, tiene un problema, vaya al psicólogo. Porque toda la vida ha existido lujos, ha existido viajes, ha existido todas estas cosas. Yo no veo mal que una persona que pueda pagar o a lo mejor por intercambio tenga carteras de lujos, viajes, muestre una vida majestuosa. No hay problema, porque eso te tiene que deprimir. Eso existe y es real. Claro. No pasa nada. Lo que tú no tienes es que decir, ay, yo no tengo esa cartera Hermès de no sé cuántos miles de dólares. Bueno, y si ese influencer lo tiene, pues qué bueno, se hace porque se lo haya comprado. Yo creo que esto está más dirigido, hacia adolescentes que están empezando a crear su línea de conceptos, su sistema de creencias y evidentemente estar bombardeados a cada rato de este tipo de información. ¿Qué hace un puede niño generarles viendo redes sociales? No, bueno, yo creo que ya un adolescente a partir de los 13 años. Bueno, pero ya a partir de los 13 años un adolescente está metido allí formándose a través de todo este contenido. Pero ustedes saben que también la cultura china siempre se ha caracterizado por la humildad de la población, ¿no? También en parte. Pero ahora bien, sabemos que los mayores lujos vienen de China. Entonces, es como contradictorio también esta situación. Ahora bien, me uno a eso. ¿Qué haría yo en vez de censurar este tipo de cosas? Censuraría en este caso la parte sexual, que también es un tema que si te pones a ver es importante. De contenido ¿Cuántas cosas de contenido para adultos no existe en Instagram que deben ser censuradas y bueno, aún así existen? Bueno, Instagram lo bloquea, ¿no?, rápido. Quien no lo bloquea definitivamente es, por ejemplo, la red social X o X, que allí pueden encontrar cosas bastante subidas y de tono. Bastante, o sea, bastante explícitas, vamos a decirlo. Yo velaría por el cuidado de la salud mental de los niños en ese tipo de cosas, no en que si muestras lujo o no muestras lujo. Mira, pero el gobierno, ojo, el gobierno de China sabemos que siempre ha tenido una, vamos a decirlo, preocupación por el tema de la salud mental. De hecho, hemos leído noticias donde hablan de que para entrar a ciertos comercios te hacen un descuento si sonríes o puedes entrar solo si sonríes. Pero yo pienso que uno no debe imponer una sonrisa o un estado de ánimo. Yo creo que es como, acabo de perder un familiar, necesito comprarme una piña y para entrar al supermercado tengo que sonreír. Exacto. No sí, tú no puedes forzar un estado de ánimo a ser. Tú puedes, a ver, incentivar a la gente de pronto con ciertas dinámicas o alternativas, ofrecerles ayuda psicológica más gratuita. Eso podría ser una medida que podría tomar el gobierno chino y todos los gobiernos. Es decir, ellos tener, por ejemplo, un sistema de ayuda más allá de las emergencias que podemos tener físicas, que cada país pues tiene su sistema de emergencias, pero también para las emergencias de problemas psicológicos. Esto también podría ayudar muchísimo, más allá de censurar o no, porque además también sabemos que ellos modifican el algoritmo. Por ejemplo, en TikTok, sabemos que esto no tiene que ver con el gobierno como tal, pero sí la plataforma de TikTok modifica el algoritmo para que el contenido que se muestre en China como tal o en países de orientales sea más enfocado hacia el emprendimiento, hacia el éxito, hacia el estudio. Que cada quien lo usa como quiere. Y en el occidente no es así. Como dijo Ana Karina ahorita, si tú ves una cartera que a lo mejor te gusta, pues trabaja por ella, punto. Yo creo que el hecho de deprimirte por ver una cartera que a lo mejor no está a tu alcance, y es más, bueno, pero vamos a buscar la manera de trabajar algo por ello. De ultra lujo, un avión privado, ¿ok? Vamos a estar claros que es muy poco el porcentaje de la población mundial que, es muy costoso que puede viajar en un vuelo privado o tener un avión exclusivo o una de lancha, tu familia, por ejemplo, o un yate. Esas son cosas de ultralujo. ¿Tú piensas que yo me voy a deprimir porque alguien en sus redes sociales
muestre que está en un yate, que se compró un yate, o mira, este es mi nuevo avión privado. Yo voy y lo alquilo. Qué bien por ti, qué bueno claro. que lo pudiste lograr. Me parece genial y es donde uno dice, wow, ¿cuánto dinero hay en el mundo? ¿Por qué yo no puedo seguir generando más dinero? Hay dinero para todos, hay que trabajarlo, hay que alcanzarlo, conseguirlo y todo parte de la educación y la mentalidad que tú tengas. Si tú vas a criticar a otro porque tienes que tiene más que tú, pues tienes mentalidad de escasez y no vas a llegar eso, a ningún y eso lado. Puede ser una iniciativa de superación también, ¿no? Tú ves ese claro. tipo de cosas y tú dices, epa, yo quiero llegar allí o quiero estar allí y eso no es malo. Eso no pero, es malo. Pero bueno, yo creo que de cierta forma el gobierno de China en este caso está haciendo más bien un daño a todas estas personas que, bueno, que claro, le censuran el Instagram. Al contrario, que lo vean para que puedan superarse y llegar ahí también. Pero bueno, también es cuestión de mentalidades sí, bueno, y no todo el mundo tiene la misma fortaleza que otras personas. Hablemos que la mentalidad en ese país es diferente a la de Occidente, eso es una realidad. Y yo sí soy pro en que y me hace feliz ver a la gente claro. abundante que tengan. Qué bonito que lo muestres. Ya, a la persona que a ti no te guste, mira, me parece demasiado engreída cómo está mostrando el lujo. Déjala de seguir, bloquéala y listo. Y ya, sí. no bueno, pasa yo quiero que nos digan también en casa qué les parece esta medida del gobierno chino de bloquear a algunos influencers que muestran marcas de lujo porque esto estaría afectando la salud mental. Arroba las tisanas que ve. Quisiéramos conocer su opinión. ¿Qué les parece? Yo creo que es lo más importante para nosotros. Vamos a la pausa. Venimos con mucho más de la tisana. La última parte de nuestro jugoso enredado. Thank you.